también por su propia voluntad ya han encontrado bastantes personas con vida. De hecho, la mayoría son afortunadamente búsquedas en vida que se logran encontrar a las personas. Ahora, estas dos personas que localizaron hace poco con vida, ¿se les va a dar algún tipo de contención? Bueno, ahorita van con su familia y bueno, se va a estar dando una atención, pues, que se investigue cuál fue el motivo por el cual estaban aisladas. Y el contexto familiar. Entiendo que por lo que se informó va por ahí, pero bueno, no se puede descartar ninguna. ¿Quién va a intervenir además de la fiscalía para la contención familiar? Ahorita por lo pronto fiscalía y bueno, pues estaremos, recordemos que dentro de la célula municipal participa el DIF. Entonces, bueno, ayer incluso participó Cipina dentro de las búsquedas, ya vamos a estar pidiendo que Cipina intervenga. ¿Y va a intervenir también la comisión de víctimas? Ahorita, bueno, todavía no, porque no sabemos si tienen esa condición. Si fue por su propia voluntad, pues no son víctimas. Lo que se está investigando es eso. ¿Pero la atención psicológica está garantizada por parte de la fiscalía? Del DIF ahorita. Ah, ok.